Bienvenidos a las cápsulas de formación de la Escuela Española de Alta Montaña, donde os vamos a enseñar los 7 pasos que tenéis que seguir para tener el material de esquí de montaña a punto y con total seguridad. Primeramente, deberemos comprobar la seguridad de nuestras fijaciones y ver que encajen perfectamente con la bota de esquí. A continuación, Alex os enseñará en el taller cómo tiene que repararse los cantos y la suela, encerando y poniendo Cofix si es necesario. Pues vamos a ver ahora 4 consejos básicos para tener el material de montaña en buenas condiciones y poder salir seguros a la montaña. Pasaríamos a mirar las suelas y en este caso vemos que, bueno, es un esquí que al ir por la montaña pues que lleva algún golpe en el canto o en este caso, por ejemplo, una rayada aquí en medio de la suela. Y para repasar esta rayada podríamos usar un poco de Cofix. Intentaremos que no caigan muchas gotas en llamas encima del mismo sitio. Si es un agujero muy grande se puede hacer dejar gotear el Cofix encima y con una raseta de plástico, no, de metal, ponerla encima y apretar bien para que todo quede bien impregnado con el plástico dentro. Hemos puesto Cofix ya a la suela del esquí y hemos rascado con la raseta metálica para llevarnos la parte que sobraba de encima del agujero y el agujero queda bien tapado. Entonces lo que haríamos ahora es repasar los cantos. Los cantos son los que cuando hacemos montaña pueden recibir algún golpe de alguna piedra. Teníamos una lima y la parte esta de la suela la pasaríamos llana, siempre sin apretar mucho e intentar no doblar la suela para que no quede abombada la suela. Lo que estamos intentando es que el canto quede lo mejor posible. Limpiamos siempre un poco la suela después de pasar la lima para que no queden las virutas de lima y no las clavemos dentro de la suela. La parte lateral de los cantos, si yo pongo así a ojo la lima encima del canto, no voy a lograr nunca ni los 90 ni 88 grados que tiene el esquí cuando me llega de fábrica. Entonces lo que hago es siempre me ayudo de un ángulo, en este caso es de 88. Colocamos la lima encima, siempre en la dirección correcta. Y me ayudo esta pinza para no perder nunca esta regularidad de canto. ¿Vale? De esta manera yo sujeto esto fuerte y lo que tengo que intentar es que estos 88 grados los pase y la lima vaya gastando un poco el canto a la misma y afine los cantos en la misma regularidad. Y lo que hago es pasadas constantes, no muy fuerte, intento que el canto no coja mucha temperatura y si veo que se mueve un poco algo siempre lo voy regulando para no cortarme tampoco. Y ahora lo que haremos es limpiar bien la suela con un disolvente especial para esto, que no reseque demasiado la suela del esquí. De esta manera sacaremos las virutas del canto que han quedado y también los restos desde el agua sucia de la nieve y los restos de pegamento de las pieles. Y así cuando pasemos la plancha con la cera no tendremos ninguna impureza en la suela. Si os fijáis, atamos el esquí por un lado y lo dejamos un poco suelto por el otro. Es importante cuando el esquí coge temperatura que no esté muy atado, muy fuerte en dos puntos, porque el esquí cuando se coge temperatura se dobla un poco. Entonces, si yo cogiera este esquí, lo encero, coge temperatura y no dejo que se deforme, estaría dañando las fibras interiores. Ahora lo que hacemos es, con la plancha caliente, dejamos que la cera se derrita en la plancha y que vaya goteando. Esta cera en este caso es una cera no muy fría porque mañana tenemos previsión de temperaturas altas y en el caso que estuviéramos encerando con unas ceras floradas o unas ceras especiales, todas tienen su punto de temperatura a las que se tienen que derretir para no quemarlas. Entonces la plancha
En el otro lado tiene un termostato y en ese termostato pondríamos la temperatura deseada. Hemos derretido un poco de cera encima del esquí. Intentamos que sea la cantidad justa y cuando después ponemos la plancha encima quede justo la cantidad necesaria, que no se pase ni que tampoco quede la suela demasiado caliente sin cera. Es importante que no dejemos la plancha mucho rato en el mismo sitio de la suela del esquí. Es importante después de entrar el esquí dejarlo que se resfríe, y una de las maneras que podemos mirar, si ahora pongo la mano aquí, hay mucha temperatura, entonces es muy importante que yo dejo el esquí reposar que no haya nada de temperatura cuando vuelvo a rascar después. Vale, ya tenemos el esquí sin temperatura y lo que hacemos ahora es con una rasqueta de plástico un poco afilada hacemos pasadas firmes e intento sacar siempre el resto de la cera. En el caso del esquí de montaña, al contrario de lo que piensa la gente, como mejor enceradas están las suelas y rascadas, mejor se adhiere la piel y a la hora de sacar la piel es más fácil también. Si estamos haciendo esquís en un hotel, pues en nuestra casa es muy importante que debajo de la mesa haya un trapo o un cartón o un sitio donde las gotas de cera vayan cayendo, y esto después recogerlo, porque si se pega cuesta mucho sacar y las gotas de cera es casi, bueno, casi imposible después que no se note que hemos pasado por ahí. Y tendremos la suela totalmente hidratada y ya lista para esquiar. Una de las cosas que tenemos que hacer antes de salir a la montaña, no solo repasar los esquís, encerar, mirar cantos y pretensión y funcionamiento de las fijaciones, también un poco los palos, por ejemplo, muy importante, mirar que tengamos la punta de abajo en condiciones, que no sea roto, que a veces con un golpe en la piedra se puede romper. Podemos ver que no haya ninguna grieta, que a lo mejor aquí no pasa nada y mañana a la segunda hora pues ya se podría romper. Las pieles, aquí por ejemplo podemos ver unas nuevas y unas no tan nuevas, con algunos metros ya. Entonces, importante saber que aquí es más difícil que se pegue la nieve, que este pelo es más seguro y que esta piel, pues bueno, que si no la retiramos ya, de aquí poco tocará. Otra cosa que tenemos que mirar es que el anclaje de la piel esté bien, que el nudo esté bien hecho, que sea fuerte y que aguante una excursión para mañana. La piel para encerar con la pastilla, ya sea encima de una mesa o encima del esquí, lo que hacemos es aguantar fuerte, damos a favor de la dirección del pelo y lo que haríamos es rascar bien. Y si os fijáis, la parte que está encerada y la parte que no está encerada. Esperamos que estos mini consejos os hayan servido para salir a la montaña con el material en mejores condiciones y buenas condiciones, por tanto, seguridad en la montaña.